pongan la mesa y ahorita regreso. Bueno, señores, no quiero ningún error. Tengo informes de que esta gente es muy peligrosa. Así es que hay que tirar a matar. Oiga, señor, y si encontramos algo que nos guste, nos lo quedamos. Ramiro, somos policías, no rateros. Venimos a buscar armas. Divídense. Está bien, jefe. Entendido. Mami, ya no hay tortillas. Ahorita voy por más, hijo. Primero coman. Se van a comer toda la papaya, ¿ok? Mamá, ¿qué pasó con las tortillas? ¡Miren qué bravo me salió este niño! ¡Canino! 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 ¡Canito! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Coye! ¡Tranquila! ¡Coye! Hay que buscar las armas, muchachos. Esta es la familia de un hombre muy peligroso. Vamos a esperar al cabecilla para detenerlo. Nosotros no somos, somos inocentes, aquí no hay ninguna arma. ¡Dejen a mis hijos, por favor! ¡Juanito! ¡Cállate! ¡No, aquí no hay ninguna arma! ¡No sean tercos! ¡Me dejan en paz! ¡Déjenme, por favor! ¡Cállate! ¡Chamaco! Sea breve, licenciado. No tengo tiempo y estoy esperando unas personas. Hay quejas de la ciudadanía, de los abusos de la judicial.
estamos a sus órdenes. Abogado, ¿está usted con nosotros o en contra de la ley? No, estoy con la justicia y la ley. Mire, abogado, no estoy de humor para que usted venga a regañarme y a decirme qué es lo que tengo que hacer. Así que cuando tenga tiempo, ahí le avisaré. Lo estaré esperando, señor procurador. Que son unos imbéciles. ¿Cómo matar a una familia por equivocación? El que cometió el error fuiste tú. No encontramos armas ni nada. Yo solo cumplí tus órdenes. ¿Y qué hicieron con los cuerpos? Nada. Ahí los dejamos. Bueno, pero si son idiotas. Están dejando todas las pruebas. Y si las encuentra el abogadillo ese, pues nos le vamos a poner en charola de plata. Si quieres, regresamos. No. Déjalo así. Mejor date un balazo en la cabeza. Mira, señor procurador. Estamos juntos en esto. Si a mí me agarran, tú te vas con nosotros. ¡Ey! Baja la voz. No nos conviene que nadie se entere. ¿Estamos? Tenemos que empezar en algo. ¿Y qué vamos a hacer cuando llegue el reporte de los muertos? No lo sé, para ese entonces yo espero tener ya un plan. Podemos decir que fue un ajuste de cuentas. No. Eso ya está muy trillado. Y si las cosas se ponen feas, tenemos que apoyar al jefe. Cierto, él fue el que nos trajo a trabajar aquí en la judicial. Eliseo y yo tenemos tiempo de trabajar juntos. Es de palabra. No creo que nos eche la culpa. Por eso es mejor trabajar solos y no engancharse con los jefes. En lo que ellos se lavan las manos, nosotros también somos cómplices. Mientras que a nosotros no nos la echen, que se frieguen. No es tan fácil. Ya nos embarraron. Estas cruces. Juro que los voy a vengar. Si muero, qué maldad. Crucecita más. Crucecita menos.
sabes cómo lo siento, Elías. ¿Pero quién fue? ¿Qué pasó? No lo sé. Pero daría mi vida porque esto no hubiera pasado. No sé si te sirva de algo, pero en la mañana que estaba trabajando, vi que pasó una camioneta hacia tu casa. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo era? ¿Cuántos eran? ¿Quién era? Eran muchos hombres. Para mí que eran judiciales. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Tranquilo, hombre. Yo solo vi pasar una camioneta. Fue todo lo que vi. Perdóname, Clemente. Tú no me entiendes. Lo que tú tienes que hacer es darle parte a las autoridades. En este momento voy al pueblo. Voy a visitar a una persona que es secretaria del procurador. Es amiga mía. Y perdóname si fui grosero contigo. Ándale pues, que te vaya bien. Cosas se están poniendo difíciles. Espero que de aquí no pase. Pues si no pasa, ya la libramos. Nomás hay que hacer un buen reporte. Tenemos a un abogado de asuntos internos que está como perro para ver nuestros errores. Si usted autoriza, jefe, lo desaparecemos. No, no, no. No nos conviene. Se abriría una investigación más a fondo y tanto el procurador como nosotros saldríamos muy perjudicados. Tiene usted mucha razón, jefe. Pero como dice Pablo, si usted quiere a ese abogadillo, lo desaparecemos de una vez. Tranquilos, muchachos. Yo sé lo que sienten, pero así son las cosas. Sí, sí, sí. Si como policías hacemos bien las cosas, qué buen policía eres. Pero si la regamos, nos acusan de incompetentes, ¿o no? Sí, así es. Daños colaterales. Que bueno, vaya bien. Hacer buenos reportes. Claro que sí, señor. Quedamos luego. Te encargo las copias, Melitón. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿hay algo en lo que pueda yo ayudarte? A eso vengo, para que me ayudes. Hoy a mediodía mataron a mi familia. ¿Qué estás diciendo? ¿Mataron a María y a tus hijos? Pero, ¿por qué? ¿Quién? Es por eso que vine a buscarte. Quiero que me ayudes. No sabes cómo lo siento. Bueno, lo primero es que des parte a las autoridades para que empiecen las averiguaciones. ¿Qué tengo que hacer? Estoy todo bloqueado. Te voy a presentar con mi jefe, el procurador. Él te puede ayudar. Ve. Señor procurador. ¿Sí? Él es Elías, un amigo mío de hace muchos años. Y viene a reportar un asesinato. ¿Un asesinato? ¿Y por qué no lo llevó a la guardia de los judiciales? Perdón, señor, pero yo no sabía a quién recurrir. Bueno, está bien. Ya está usted aquí. ¿Me puede decir cómo fueron los hechos? ¿Sabe quién fue? A eso vengo. Si supiera quién lo hizo, yo mismo los buscaría y los mataría con mis propias manos. Y no estaría aquí molestándolo. Tranquilo, Elías, tranquilo. El señor procurador no lo dijo con afán de molestarte. Usted disculpe. Pero entiende su situación, ¿no? No se preocupe. Tómele los datos, por favor, y lléveselos al jefe de la Guardia de Judiciales y dígale que quiero verlo en mi oficina. Claro que sí. Vamos. Termíname de contar, Andrea.
Pues como le comentaba por teléfono, él viene a reportar un asesinato. Le mataron a su familia. Elías, el licenciado Porfirio es una persona muy bien preparada. Viene de la capital, de asuntos internos. Seguramente él te puede ayudar. Se lo encargo mucho. Elías, te dejo en buenas manos. Gracias. Con permiso. Eso de reportar lo sucedido es lo de siempre. Yo lo que quiero es encontrar a los asesinos y que paguen por su fechoría. Y así va a ser. Tiene que confiar en mí. Cuénteme con detalles. Pues a pequeños rasgos le voy a contar. Iba llegando yo a la casa. Cuando abrí la puerta, mis hijos y mi mujer estaban tiradas en el piso. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ya vinieron a levantar el reporte. Sí, ya lo sé. Ya vino a reportar el homicidio de su mujer y sus hijos. ¿Sabes qué? Se me está ocurriendo una cosa. ¿Y si decimos que él los mató en un momento de locura? Felipe, quiero que le avises a Víctor que los quiero ver en mi oficina lo antes posible. Y recuerden, no quiero que los vea nadie. Ahora sí, más tranquilo. Mira, lo que vamos a hacer es dejar pasar unos días. Como que estamos investigando. Ya sabes, como siempre. Mientras mis hombres le plantan pruebas para incriminarlo en el homicidio de su mujer y de su hijo. Y así se va derechitito la grande. No cabe duda, jefe. Eres muy listo. ¿Sabes qué, Eliseo? Lo único que me preocupa es el abogadillo ese que se está metiendo en lo que no le importa. Eso no es problema. Si quieres, le digo a mis muchachos que le pongan una calentadita, sin dejar huella. Nomás para que se tranquilice. No. ¿Te has ido a tu casa? Aquí es donde puedo encontrar respuestas. Allá. No le hago falta a nadie. Ven, vamos a platicar. Claro. Buscas es a los asesinos. La verdad así es. Yo creo que ese trabajo le corresponde a la policía, no a ti. Sí, tienes razón. Pero quiero verle la cara a esos malditos. ¿Pero por qué te martirizas? Tú nunca le has hecho daño a nadie. Mucho menos matar. No tengo otra alternativa. Me quitaron lo que más quería. Tengo que hacerlo. Se necesita más valentía y coraje para perdonar. No sé si podría perdonarlos. Pero no es por eso por lo que estoy aquí. ¿Cuál es entonces? Te quiero dar las gracias por ayudarme con tus jefes. Para eso son los amigos, ¿no? Gracias. Pero qué irónica es la vida. Tenía que pasar esto para poder verte a ti. No, Elías. Yo siempre he sido tu amiga incondicional. ¿Me
En cuanto deje a la muchacha, le ponemos una paliza, ¿cómo ves? Tienes razón, pero hay que hacerlo sin mucho ruido. ¿Me acompañas a la iglesia? Por supuesto. ¿Qué debo de tu visita, amigo? Quiero que me des algún detalle o alguna pista que me sirva de algo. Entiendo tu desesperación, pero la verdad ya te la dije. Sí, pero algún detalle, por pequeño que sea, me serviría. ¿Qué no fuiste con la policía ayer? Déjale todo a ellos y tú quédate tranquilo. No fue mi intención molestarte. Y discúlpame si quise sentir mal. No lo tomes así. La comprensión y respeto por la vida es el principio de la paz. ¿De qué paz hablas? Si lo que más quería ya está debajo de tierra. Mi familia. Mi familia. Usted fue quien levantó el reporte
del asesinato de su familia? Así es. A sus órdenes. ¿Ya me tiene noticias? No, aún no tenemos noticias. Pero me gustaría que nos acompañe a la comandancia. Tenemos que pedirle algunos datos. Ya ve, a nosotros nos gustaría tener todos los detalles, papeles. Bueno, si es así, me pongo a sus órdenes. Señores agentes, ya le pide al procurador ayudar al señor en este caso. Si no tienen inconveniente. Andrea, necesito que me mandes el expediente 327, diagonal 8. Oye, ¿qué onda? ¿Qué maneras de entrar así? Primero me escuchas y luego me dices lo que quieres. ¿Qué pasó? Ese abogadillo me quitó de las manos Elías. Que por orden tuya, que no se te olvide, procurador, que estamos en el mismo barco. Eliseo, lo que pasa es que me agarró con los dedos en la puerta. Tuve que decirle que sí para que no sospechara. Ese abogado ya se está metiendo muy, muy adentro. ¿Sabes qué? Quiero que ese abogado tenga un accidente mortal y que no haya testigos. Hoy mismo me encargo de eso. No te preocupes. Gracias. Mira, Elías, ya lo estoy investigando. No tiene ningún antecedente penal, tampoco enemigos. Eso es lo más extraño. ¿Por qué hacerme esto a mí? ¿Por qué a ellos? Si éramos tan felices. No es posible que me culpen de la muerte de mi familia, licenciado. Nadie lo está culpando. Es un caso difícil. Tenemos que descartar todas las posibilidades. El caso se pone en su contra, ya que usted mismo enterró a su familia en su casa. Y eso fue un error. No dar parte a las autoridades para verificar de por qué los mataron nos puede costar. Discúlpeme, licenciado. Primero la policía y ahora usted. Yo solo trato de ayudarlo. Qué bueno que los encuentro. Dígame, Andrea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que acabo de oír que van a inculpar a Elías por la muerte de su familia. ¿Qué? Se lo dije, licenciado. Están cometiendo un error. Soy inocente. No se preocupe. Lo voy a ayudar. Con permiso, señorita. Traemos una orden de aprehensión en contra del señor Elías Serrano. ¿Sobre qué cargos? ¿De qué se me acusa? ¡Soy inocente! Eso es lo que tú dices, pero las pruebas dicen lo contrario. ¿Pruebas? ¿De qué hablan? Encontramos en su casa una fuerte cantidad de dinero. Además, el arma con la que mató a su familia. Balística ya lo confirmó. Oficiales, les exijo que lo suelten hasta que yo hable con el procurador. Lo siento, no es posible. Llévenselo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sácame de este desmadre. Tú sabes que soy un buen hombre. Ándale. Gracias. Esto que usted hizo es un abuso de poder. Mire, abogadito. Ese hombre tiene que pagar por los asesinatos que cometió. Y dice que su abogado, ¿por qué no investigó? Usted mejor que nadie sabe que ese hombre es inocente. Usted esto, algún día lo va a pagar.
Mire, abogado, a mí no me amenace. A ese tipo se le encontró en su casa grandes cantidades de dinero y el arma homicida. Tenga mucho cuidado en el futuro, ¿eh? Imagino que sabes por qué estás aquí, ¿verdad? Yo soy inocente. ¿De qué se me acusa? Simple y sencillamente de homicidio en primer grado. Firme y así agilizamos los trámites. ¿Le conviene? No seas tonto. Firma y te garantizamos un juicio limpio y justo. Claro. Andrea, él es muy amigo mío. Nos puede ayudar a sacar al procurador del pueblo y al grupo de judiciales. Lo primero que tenemos que hacer es sacar a Elías de la cárcel. Si no, lo van a enviar al reclusorio. Mire, señorita, lo primero que hay que hacer es estudiar bien el caso. Aquí hay un móvil. Y ese móvil está muy interesante porque al parecer le encontraron mucho dinero en la casa del asesino. Vaya. Si lo es. ¡Qué móvil ni qué la fregada! Ese dinero lo sembraron ahí. Elías es un hombre muy, muy honesto. Es que mira, ese no es el caso. ¿Me van a ayudar a sacarlo o lo voy a tener que hacer yo sola? Pues muy bien, los felicito. Plantaron muy bien las pruebas incriminatorias para ese infeliz. Ahora lo que necesito es que estén aquí. Quiero que sean mi guardia personal. No confía en Eliseo, el jefe de los judiciales. Pero eso le va a costar un poquito más de dinero. Y además, ocupamos unas placas de policía. Y que los judiciales no se metan con nosotros para nada. Ah, de eso no se preocupen, yo me encargo. Otra cosa. Quiero que sean mi sombra, ¿entendido? Mi sombra. Que tienen los papeles para que trasladen al detenido al reclusorio. ¿Que esto no le corresponde a la policía municipal o a los judiciales? Mira, yo no confío en Eliseo, el jefe de los judiciales. Espero te quede claro. Bueno, viéndolo de esa manera, será como usted diga. Y cámbiense de ropa, ¿eh? Está bien, patrón. Con permiso. Buenas tardes, señores. Vengo por el señor Elías Serrano. Aquí traigo su liberación. No esperábamos que fuera tan pronto. Señor oficial,
Le agradecería que fuera lo más rápido posible, por favor. Tengo otra cita que atender. Pero antes tenemos que verificar con el procurador. ¿Cómo que tiene que verificar con el señor procurador? ¿Que no está viendo la firma en los papeles? ¿Quiere le marque? Le marco yo si quiere, a ver qué le dice. Cálmese. Nosotros nada más cumplimos con nuestro deber. Fírmele, por favor. Toma. ¿Tiene? Gracias. Comandante Zúñiga, libere por favor al detenido. Enterado. Rapidito, por favor. Gracias, señor. ¿Qué tiene? Elías Serrano, haz para afuera. Ándale, ándale, ándale. Y pórtate bien, y no te metas en problemas. Ya, ya, vámonos, vámonos. Gracias, oficial. Tampoco vale. Usted, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, que le vaya bien. Buen día, oficial. Buen día. Venimos por el preso Elías para su traslado. Pónganse de acuerdo con sus superiores. ¿A qué estamos jugando? Mira, concéntrate en lo tuyo y haz bien tu trabajo. Entréganos a ese preso y ya. ¿Qué creen? Ya se lo llevaron. Adelantaron. Me lleva la fregada. Vámonos. Pero que conste que no es culpa de nosotros, ¿eh? Me lleva la fregada. ¿Ahora qué le vamos a decir al jefe? Pues esa ya no es culpa de nosotros. Vámonos. Sí, licenciado, claro, yo le llamo en la tarde. ¿Y esos modos de entrar? ¿Qué no sabe tocar la puerta? Alguien se nos adelantó y se llevaron al preso. ¿Qué, qué? Nadie puede hacer eso más que yo. Dígale a mi secretaria que se comunique con el jefe del grupo. Cuando entramos, no estaba su secretaria. Tengo un mal presentimiento. A mí me late que mi secretaria tiene algo que ver con la desaparición del reo. ¿Quiere que llame al jefe de los judiciales? No, no, no. Para eso lo hago yo. ¡Eliseo! Te quiero ver inmediatamente en mi oficina. Ya me encargué del asunto. Están los muchachos revisando el pueblo. Muy bien, Eliseo. Necesito que me mandes uno de tus hombres o mi secretaria que me la traigan enterita. Si ella tuvo que ver en la fuga de Elías, no creo que haya ido a su casa. Disculpe, señor. Con todo respeto, pero creo que estamos olvidando al abogado Porfirio. Tienes razón. Localícenlo y me lo traen. Necesito hablar contigo, Eliseo, a solas. Déjenos solos. Dirás, procurador. Mira, si no terminas este asunto antes de que la federación intervenga, te vas a ir a la cárcel, Eliseo. ¿Qué, qué? Nos vamos a ir, procuradorcito de mierda. ¿Qué? Que no se te olvide que estamos los dos metidos hasta el cuello. Eliseo, baja tu arma. Recuerda que yo te pedí que buscaras al cabecilla. No que mataras a una familia. Además, yo no jalé el gatillo. Yo no jalé. ¡Jefe! Nos acaban de reportar que en un camino vecinal encontraron una camioneta abandonada. Al parecer, ahí escapó el reo. Otro día terminamos esta conversación.
Te voy a estar esperando, Eliseo. Pero primero, cumple con tu deber. Muy bien, procurador. No tengo con qué agradecerles a los tres por haberse arriesgado por ayudarme. Es porque sabemos que eres inocente y esto que te está pasando es una injusticia. Yo tengo que dejarlos aquí. Voy al municipio a reportar al procurador por los abusos de autoridad. Usted no puede ir. Lo van a estar esperando. Y si lo detienen, entonces sí vamos a estar en problemas. Me van a apoyar muchas personas con poder. Cuando tenga todo arreglado, yo me regreso. Además, el procurador será incapaz de meterse conmigo. ¿Cómo es posible que tenga yo que estar escondido sin haber cometido ningún delito? Me he convertido en un fugitivo por error. Es que las leyes en este país son muy complejas. Pues a darle, abogado. Cualquier cosa nos avisa. Hey, amigo, queremos platicar contigo. Ven para acá. Lo mismo de aquí para allá que de allá para acá. ¿Por qué no te brincas? Vaya, vaya. Sí que tienes agallas, viejo. ¿No sabes que nosotros somos de la policía judicial y que tienes que atendernos? Más vale que cooperes con nosotros. Lo que pasa es que ustedes no tienen respeto. Están en mis tierras y yo no recuerdo haberlos invitado, ¿sí? ¿No sabes que la policía no necesita invitación? ¿Para qué tanto pleito con nosotros? Solo queremos platicar contigo, amigo. En primer lugar, yo no soy tu amigo. Y no tengo nada de qué platicar con ustedes. Si es que se me largan, pero no llegaron. Ya estuvo, viejo. Dinos dónde se esconde Elías. Mira, mira. Ya estuvo bueno. Te vamos a dar una calentadita para bajarte de tu nube. ¿Cómo la ves? Ah, ¿me van a golpear? Si el golpear lo hacen más hombres, ¡órale! ¿Cuál va a ser el primero? ¡Métase! ¡Métete tú, vente! ¡Órale, pues! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pues? Vámonos. ¿Qué hacemos? Maldita vieja, ¿dónde estará? ¡Vámonos! Callado que me preocupé. Estaba recordando a mi familia. La verdad es que tengo que guardar ese pasado.
en un lugar muy especial de mí. Y tengo que seguir adelante. Tú eres un buen hombre. No mereces por lo que estás pasando. Sí, puede que tengas razón. Pero tengo que cumplir algo que me prometí a mí mismo. La venganza no es un buen aliado. Es tu peor enemigo. Te agradezco todo lo que has hecho por mí. Pero la única manera para dormir tranquilo es saber quién o quiénes me quitaron a mis seres queridos. No puedo hacer nada para detenerte, ¿verdad? Nada. Discúlpame por haberte metido en mis problemas. Pero tú me entiendes, ¿verdad? Tanto te entiendo que nunca te he olvidado. Te sigo queriendo. Yo sé que este no es el momento, pero tenía que decírtelo. No sé qué decirte, ni qué hacer. Pero te juro que en cuanto termine todo esto, tú y yo vamos a hablar de lo de nosotros. Mira, procurador, a ese cabecilla se lo tragó la tierra, pero ya di instrucciones que tiren a matar. Es un hombre peligroso. Ay, hasta que tomaste una buena decisión. Ya ves cómo cuando te dedicas a trabajar y no te metes en problemas, todo sale bien. Por cierto, ya mandé un reporte de todo lo que está pasando en esta región. Se ve que no das un paso en falso. Te recuerdo que estamos juntos en todo. Si tú ganas, yo gano. Pero si tú pierdes, pues puede que yo también pierda. Quiero que levantes piedra por piedra hasta que me encuentres ese infeliz. Muy bien. A propósito, me dijeron que vieron al licenciado saliendo de tu oficina con unos papeles. ¿Qué, qué? Víctor. Sí, señor. Tráeme inmediatamente a ese abogadito. En un momento se lo traemos. Vamos, Felipe. Seguro. Aquí lo tiene, Pepe. ¿De qué se trata? No es forma de tratar a la gente, y menos a mí. Mire, licenciado, tenemos pruebas de que usted ayudó a escapar al asesino. Y también tenemos pruebas de que mi secretaria está en el asunto. Usted es abogado y sabe que eso es un delito. Encubrimiento. Pues presénteme pruebas. Hay gente allá arriba que tiene papeles. ¿Dónde están? Hasta el cuello. Usted, procurador, y comandante. Es usted un desgraciado. Pues llámeme como quiera. Pero le advierto, no se meta conmigo porque se van a arrepentir. Bueno, mi procurador, creo que es hora de planear algo antes de que nos hagan este abogadillo. No te preocupes, Eliseo. Tengo a la persona indicada para este asunto. Ahora sí nos cargó la huesuda. Y ni para dónde jalar. Todo por un error. Lo mejor será que se vayan a sus casas para esperar a que se calmen las aguas. Pero si nos vamos, se va a notar nuestra ausencia en el pueblo. No, no creo. Solo serán un par de días. Thank you.
pasó, preciosa? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué milagro? Es que te tengo un trabajito. Hablando del trabajito, la tarifa ya subió, ¿no? Ah, pues por el dinero no te preocupes. Ya sabes que nunca hemos tenido problema por eso. Va a ser el 50% para cerrar el trato. De acuerdo. Pero necesito que vengas lo antes posible porque de verdad me urge. Enseguida te veo. Pero con un carajo, Andrea. ¿Cómo la dejaste ir? ¿Qué no tienes idea quién es él? ¿No te das cuenta? Pues no sabía qué hacer, hombre. Cometí un gran error, ya lo sé. ¿Pero qué querías que hiciera? ¿Que nos quedáramos aquí nada más viéndonos las caras? Sí. Era preferible, fíjate. Porque ahorita, ¿sabes qué está haciendo Elías? Está buscando a todos y cada uno de los que mataron a su familia. ¿Y qué crees que les va a hacer? Los va a matar, entiéndelo, los va a matar. Es lo que no entiendes. Si él no era un asesino, ahora lo es. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Nunca imaginé volver a verte. Y menos en un hombre tan importante. Hombre, muchas gracias. Toma asiento. Y a ver, dime, ¿por qué tanto misterio? Qué bárbaro. Tan hermosa como siempre. Directita al grano, ¿verdad? Pero hago el trabajo que los hombres no pueden hacer. ¿O no tienen el valor? Bueno, a mí no me queda el saco, Olga. Bueno, pero mira, entrando en materia, te mandé llamar porque necesito que me saques de en medio a un abogado que se llama Porfirio. Es un abogado que está protegido por la Federación, pero se está metiendo en asuntos que, la verdad, a mí me pueden perjudicar mucho. Dame datos y la mitad del pago. Y el resto, cuando termine el trabajo. Aquí está tu dinero, más un 40%. Espero que sea lo suficiente. Adentro viene un chip con toda la información del licenciado que quiero que desaparezcas, ¿ok? Así que eran muchos judiciales. ¿Y no les tuviste miedo? No, pues sí me dio miedo, ¿cómo no? Pero acuérdate que yo soy de los hombres de Jalisco. Querían saber tu paradero, pero no les dije nada. Para mí, aquellos fueron los que mataron a tu esposa y a tus hijos. Son unos desgraciados. Sí, ya lo sé. El motivo que me trajo a ti es el siguiente. Necesito un arma, pero no tengo dinero. Por dinero no te preocupes. Y ahora que me cayeron los judiciales previniendo, compré una nuevecita, te la voy a prestar la pistola. Te la voy a prestar yo, como una gotita de agua. Para que te defiendas. Y dos cajas de parca. ¿Cómo ve? Gracias. Luego te la regreso. Cuídate mucho. No, amigo. El que se debe cuidar es tú. Y por la pistola, no te preocupes. Cuando termines tu trabajo, aviéntala al río. A lo más hondo, déjala allá. Cuídate, tú también. No me mates, yo solo cumplía las órdenes del Liceo, el jefe del grupo. No me mates, por favor, no me mates. Tengo mucho dinero, llévatelo todo, pero no me mates, por favor. No me mates. Eres un cobarde, pero llora, llora, porque de seguro así lloraba mi familia, implorando que no los matara. Pero ustedes no tuvieron piedad. Perdóname. Perdóname. No. Que te perdone Dios. Yo no lo sé hacer. Perdóname. Thank you.
Perdón, señorita. Es que vengo un poco distraído. No se preocupe. Disculpe, ¿no me podría orientar? Sí, lo que usted diga. Tengo un problema con unas tierras que me dejó mi abuelo. Y estoy buscando un abogado. Mire, pues qué suerte. Yo soy abogado. ¿En qué le puedo ayudar? Mire qué pequeño es el mundo. Yo desesperada y ya encontré un abogado. Pero en este momento tengo un poco de prisa. Pero dígame, ¿dónde la localizo? La voy a buscar. De acuerdo. Yo estoy en el hotel. Ahí lo espero. ¿Qué tantos son los hombres? Las cosas, abogado. Pues no muy bien. Todo por la venganza de Elías. El procurador ya me amenazó. No hay ningún tonto. Hay que ayudar a Andrea. Las cosas están saliendo de control. Ay, ojalá y Elías no siga cometiendo tanta tontería. ¿Qué pasó, Andrea? ¿Has sabido algo de Elías? No, pero estuve con el abogado. Estoy platicando con él. ¿Y qué te dijo? Pues que tenemos que sacarte del estado. Antes de que te vayan a hacer algo. Te pueden detener. No, pero ¿qué va a pasar con Elías? Eso déjalo a nosotros. Dijiste que te ibas a encargar del asunto y no ha sido así. Los muchachos encontraron muerto a Miguel. ¿Y qué? ¿De eso me vas a culpar a mí también? Si ustedes se han encargado de hacerse de enemigos gratis en todo este tiempo. Los lugareños no tienen el valor para enfrentarnos. Para mí la venganza es del tal Elías. ¿Qué? ¿Me están diciendo que un solo hombre está matando a todos sus hombres? ¿Podrá él solo? No tiene agallas. Pero no hay que confiarnos. De otra manera, se va a convertir en nuestro juez. ¡Señor! ¡Encontramos a Juan acribillado! Ya van dos, jefe. ¿Ya oíste? Ese tipo quiere casarnos uno a uno. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Talay, Eliseo! ¡Talay! Ese tipo lo único que quiere es meternos pánico. Lo que debemos hacer es tener un plan para que no nos agarre desprevenido a ninguno. Que si no, el próximo puede ser tú, Eliseo. ¿Sí? Señor procurador. Ya sé dónde se encuentra su secretaria. Pues habla de una vez. Está en una casa de campo, al otro lado del Cerro del Cabezón. La está cuidando un tipo. Y la verdad, nunca lo había visto por aquí en el pueblo. Tenemos que ir por ella. Seguro que sabe dónde está Elías. ¡Pues vayan de una vez! Felipe, tú ve a la casa de Elías. A lo mejor ahí está ese desgraciado. Está bien, jefe. Al momento. Víctor. Sí, señor. Tú y yo nos vamos a la casa. No podemos estar aquí en Palacio. Ahí los vamos a estar esperando. Vamos. Sí, señor.
Licenciado, qué sorpresa. ¿Puedo pasar? Claro, adelante. Señorita... Olga Pichardo. Porfirio Loaiza. Mucho gusto. Mira, Olga, me di tiempo para venir a ponerme a tus órdenes. ¿Te molesta? No, para nada. Permítame, le traigo el documento. Estos son los documentos. No está difícil el asunto. Solo tenemos que llegar al acuerdo con otra parte. Si no, demandamos. No cabe duda que es usted muy buen abogado. Si me permite, me gustaría invitarle una copa. Tengo algunos otros asuntos en los que me gustaría que me ayudara. Mira, Olga, yo creo que lo dejamos mejor para otra ocasión, con más calma. Me parece perfecto. ¿Qué le parece mañana, aquí mismo? Aquí está bien. ¡No te muevas! ¡No te muevas! La chiquita, tranquila. ¡Auxilio! ¿Qué quieren conmigo? Tranquila. No grites, nadie te oye. ¡No he hecho nada! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Párate! ¡No te muevas! ¡Ándale! Que aquí te encontraría.
No compre problemas gratis. El pleito no es con usted. Pues ya lo hice mío. Tu pellejo tiene precio. Vivo o muerto. Matar por dinero o por defenderse es diferente. Pero si eso es lo que quieres, está bien. Tira tu arma y defiéndete como los hombres. ¡Ey! Trátenmela con cariño. ¡Quieta! Mira nada más. Nos volvemos a ver. Tú me vas a servir mucho. Más de lo que te imaginas para atrapar a ese desgraciado. ¡Claro! Son muy valientes con una mujer, ¿no? Pero les aseguro que los va a venir a matar a todos. Uno a uno, como las ratas que son. ¡Qué miedo! Yo mejor cállate. Tú la ayudaste a escapar y la vas a pagar muy caro. ¡Qué valiente eres, Eliseo! Pero te vas a arrepentir de todo lo que has hecho. Eliseo, que tus ojos la cuiden. Pablo, me hace cargo de ella. Sí, señor. Y tú, Peño, escóndete bien por ahí. Cuando llegue ese imbécil, le revienta a su madre. Seguro que sí, jefe. ¿Y yo qué, jefe? Te cuido que hagan bien lo que dije. Vámonos. ¿Entendido? Tarde o temprano ese imbécil va a venir por la vieja. Y en ese momento le vamos a partir su madre. ¿Y tu hermanito? ¿Siempre andan juntitos? No sé. Lo extraño mucho en este momento. Hasta ahorita nada, señor. Bueno, cuando menos los hombres de Eliseo están al pendiente. ¿Quiere que lo sigan? No. Lo que me preocupa es saber qué pasó con Felipe. ¿No llega? Thank you.
De esta manera, uno a uno va a morir. Maldito infeliz. Nos quiere asustar. Pero no va a poder. Los hombres están ya acostados. ¿Quiere que llame a Eliseo? No. No. Solo nos quiere asustar. Ahora resulta que somos sus presas. Espero que Olga haya cumplido su trabajo. Ese es el as que tengo bajo la manga. ¡Andrea! ¡Andrea! ¡André! ¿Qué pasó? Se nos adelantaron. Me llevo. Ya se le llevaron. Vamos por ellos. Irá como nos toque. Sería un suicidio. Mejor vamos a pedir ayuda a los federales. Yo tengo amigos en esa corporación. Se nos pueden voltear. La vida de Andrea está en peligro. Al que quieren es a mí. Te propongo una cosa. Déjame llegar a ella. Total. A mí ni me conocen. ¿Y del abogado? ¿Qué sabes? Él ya tiene todos los elementos para agarrar al procurador. El problema es que tiene fuero todavía, pero no le va a durar mucho tiempo el gusto. Ahorita lo que importa es Andrea. Cualquier cosa yo te aviso. Suerte. Me vas a disculpar, Porfirio, pero tú y yo tenemos mucho en común. ¿Tú y yo? No lo creo. Yo me dedico a defender la justicia. Y yo a vivir la vida y a disfrutar de mi triunfo. Salud. ¡Jacinto! ¿Qué pasa, Pablo? Muchas veces no se me ofrece nada, Meño. Sí. Tú a mí no me conoces, pero yo a ti sí. Ven, te quiero enseñar algo. Alguien necesita ayuda. Ya la ves. Necesito que vayas a buscar a Elías. Aquí los espero. Yo la cuido. Cuídate. No te les pongas de modo. Por supuesto. Qué amable linda eres.
quietos. ¿Pero quién es usted? Eso no importa. ¿Por qué no brinda conmigo? Claro, ¿por qué no? No. Pero de esa copa no. Licenciado, dele su copa. ¿Qué le pasa a Elías? ¿Se ha vuelto loco? Primero muerta que en la cárcel. Estoy en deuda con usted. Le debo una. Qué difícil es dar contigo, Elías. Te traigo noticias de la señorita Andrea. ¿Qué? Dime dónde está. Cálmate, hombre, cálmate. Guillermo lo está cuidando. Lo tienen los judiciales en una bodega a las afueras del pueblo. Por lo pronto ya tengo documentación para cesar al procurador de su cargo. Voy por un destacamento de policías. Mientras usted va por el cabecilla principal, nosotros vamos por Andrea. Está bien. Que tenga suerte. Yo también la voy a necesitar. ¡Víctor! Quiero que vayas por Olga. Espero que me tenga buenas noticias. Sí, señor. Martín Rocha. Queda usted cesado a su cargo. Oficiales, acompáñenlo. ¡Ey, ey! ¡No me toque! ¿De qué se me acusa? De homicidio y abuso de poder. Oye, ¿usted está loco? ¿Qué no se da cuenta que soy un servidor público? A mí no se me puede tocar, tengo inmunidad. Eso era antes. Usted tiene que rendir muchas cuentas. Tengo derecho a un abogado. ¿Sabe una cosa? Más se van a tardar en encerrarme que yo estar afuera. Aquí lo estaré esperando. Oficiales, llévenselo. ¿Qué haces aquí? Yo, ¡jálale! ¡Jálale, te mueres! ¡Jálale! ¿Cómo van las cosas? Todo en 88, jefe. ¿Y tu muñeca? ¿Cómo te tratan mis muchachitos? Tranquila. No te va a pasar nada que no te guste. Camila, cállate. ¡Jefe! Y le traje un regalito. ¿Y este de dónde lo sacaste? Está husmeando en la bodega. Para mí, que es un maldito policía. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué corporación perteneces? Yo no soy policía. Pero ustedes sí son judiciales. En manos de quién estamos. Las preguntas las estoy haciendo yo. Contesta. Nada más pasaba por aquí. No te quieras pasar de listo. Esto no me gusta nada. Este es policía. Y seguramente lo mandó el licenciadito. Tenemos que cambiar de planes. Jefe, ¿no lejos de aquí hay una casa abandonada? Nos llevamos a la muchacha y dejamos al tipo ese y les ponemos una trampa. Prepara todo.
Ahí dejé Jacinto y el niño. Ramiro, llévate a la muchacha. Siéntate. Siéntate. Juan, retírate. Bien trucha, ¿eh? No me lo dejes escapar. Vigilando. Déjame solo. ¿Cómo que déjame solo? Son muchos. Este asunto es mío. No quiero arriesgarte. Vete. ¿Cómo que vete? Yo quiero estar contigo. Soy tu amigo. Que te vayas, te digo. Está bien, Elías. Cuídate mucho. Dios que te bendiga, ¿eh? Abusado. Quieto. Levanta las manos. Al fin das la cara, maldito asesino de policías. Quizás tengas razón, pero yo no mato a gente inocente, y mucho menos a mujeres y a niños. Si tú hubieras escuchado los gritos de tu mujer y los gritos de esos escuincles. Eres un maldito desgraciado. Mereces morir. Antes tendrás que decirme, ¿dónde está Andrea? Eso nunca lo sabrás. ¡Ella también tiene que morir! Pero antes vas a morir tú, imbécil. ¡Quieto! Quita el arma. ¡Quítasela! Siéntate. ¿En dónde está Andrea? No sé. ¡Contesta! No sé, yo solo recibo órdenes. Policeo. Eres un maldito cobarde. Por última vez, ¿dónde tienen a Andrea? No me mates. Por favor, no me mates. Tengo familia. ¡No me mates! Por favor. Yo sé dónde la tiene. Perdóname. No me mates. ¡Perdóname! Que te perdone Dios. ¡Perdóname! Yo no sé perdonar. ¿Qué es lo que está pasando? Los tuvimos que matar. No. Los maté yo.
¿Sabes que te puedo meter a la cárcel por asesinato? Sí, lo sé. Pero no lo va a hacer hasta que agarre a los asesinos. O los mates. Si me va a detener, hágalo. O de lo contrario, déjeme terminar lo que empecé. Esto no es legal. Tienes 3 horas y si no, yo entro con la fuerza de la policía. Rescátenla. Y ya lo que tienes que hacer. Y luego, cumplir con la ley. Tiene mi palabra. No sé si podré vivir con este odio. ¿Qué va a pasar cuando los hayas matado? Mejor deciste. Yo los enfrento. No. Ya empecé esto. Y ahora lo tengo que terminar. Es una promesa. Necesidad de sufrir. A ver, ¿qué te costaba ver, oír y callar? ¿Y seguir viendo todas las injusticias y los abusos que hacen? No, señor. Por eso está nuestro país como está. Por gente como ustedes. No me vengas a mí con consejos. Tú trabajabas con el procurador. Estabas enterada de todo. Pues sí, tienes razón. Pero yo sola no podía hacer nada. Hasta que apareció Elías. Un hombre con las agallas necesarias. ¿Y de qué te sirvió? A estas alturas ya debe de estar muerto. ¿Y si tan seguro estás? ¿Por qué no me dejas ir? O tal vez me tienes miedo. No. Solo estoy esperando la llamada del procurador para largarme de este pueblo. Ah, por cierto, el licenciadillo a estas alturas ya debe de estar con los angelitos. Te vas a arrepentir de todo lo que estás haciendo. Puede ser. Puede ser. Pero eso, estos ojitos no lo van a ver. Porque si el procurador dice que eres peligrosa. Te mueres. Eres un cobarde. Esto de ser policía está canijo. No, mi amigo. Lo de policía ya se acabó. Desde que matamos a esa familia, ya nos convertimos en unos asesinos. Eso de ser asesinos, estás equivocado. Eliseo nos va a sacar de esta. Lo mejor es largarnos de este lugar. ¿Tú crees que le interesamos al procurador? Para nada. Sé lo que vamos a hacer. Ramiro, te vas al pueblo a investigar. Tú, Juan, te quedas en las afueras para ver qué pasa. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, jefe? No nos queda de otra.
ya sé. Sí, señor. Salva, Andrea. Yo voy a estar bien, te lo prometo. Ahorita regreso. Cuídate mucho, amigo. Lo sé. Es por eso que mereces morir. ¡Claro! Eres tú. Pero te voy a matar. Luego te voy a colgar en la plaza para que aprendan a respetarme. Si tú lo dices, no tienes por qué seguir viviendo. Si lo que quieres es matarme, ¡hazlo! ¡Me faltan pantalones! Más.
Mira, quítamelas. Voy a matar, como lo hiciste con mi familia. Asesino. ¿Me dices asesino? ¿Y tú en qué te has convertido? ¡Eres igual que yo! ¡Somos iguales! Tienes razón. Pero lo que he hecho yo es matar a basuras como tú. Pues si eso es lo que quieres, hazlo. ¡Mátame! Te voy a dar la oportunidad que mueras dignamente, la que tú no le diste a mi familia. Métete un tiro en la cabeza. Eso me parece una buena idea. Pero primero suelta a Andrea. ¿Sabes qué? ¡No te quiero! Y las cosas van a ser a mi manera. Así que tú decides. ¡Tira su arma o la mato! Jamás dudé que me salvarías. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Por favor, Elías, ya no mates a nadie, por favor. No, mija. Ya todos están muertos.
Bueno. ¿Se acuerda de mí? ¿Cómo lo voy a olvidar? Oiga, dígame, ¿cómo le va la prisión? Y como le dije, que tarde o temprano iba a salir de la cárcel. Pues, ¿cómo ve que ya salí? Se ve que usted tiene un padrino muy grande. Pero algún día, en este país, todo se va a acabar. ¿Se acuerda de todas las atenciones que tuvo conmigo? No sabe cómo me muero de ganas de devolvérselas personalmente. Pues cuídese mucho, porque lo voy a localizar para que salga sus cuentas con la justicia. Si supiera lo cerca que estoy de usted, abogado, no me lo creería. Sabes que la ilusión más grande de mi vida siempre ha sido estar contigo. Pero de tu felicidad me detuve. Sí, te entiendo. Pero necesito tiempo. Ahora me tengo que entregar a la justicia. Así se lo prometí al abogado. Pero tú solo mataste para hacer justicia. Lo sé. Pero necesito tiempo. Te voy a estar esperando. Sabía que no me iba a fallar. Compañero.